Hola, soy Fer y de amigo a amigo hablemos de nutrición. Como ya sabemos, estamos ante una pandemia, una situación distinta, complicada, nueva para todos. Y como ya nos lo han informado organizaciones de la salud, dos de los grupos más vulnerables ante este virus son las personas con obesidad y personas con diabetes. Como bien sabemos, malos hábitos alimenticios nos pueden llevar a cualquiera de las dos. Es por esto que es súper importante que sigamos hablando y nos sigamos preocupando sobre nuestra alimentación. También cada vez escuchan más comentarios respecto a que estoy comiendo de más, no me estoy alimentando bien, me voy a poner a dieta y no sé qué. Y bueno, ya hablamos en videos anteriores sobre qué es una dieta y las ideas erróneas que se tienen respecto a ella. Bueno, es completamente normal que ahorita nos hemos descuidado un poco respecto a lo que estamos consumiendo, porque cuando tenemos miedo, estamos preocupados y demás, tendemos a consumir alimentos, llenarnos, o que si estamos aburridos. Y entonces, no los culpo, pero hay que pues limitarnos un poco, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra alimentación durante esta pandemia? Pues bueno, lo primero que les quiero decir es planear semanalmente nuestros alimentos. De esta forma podemos también interactuar más con nuestra familia, con las personas que vivimos, que están en nuestra casa en este momento. Darnos un rato y decir, bueno, ¿qué se les antojaría comer en esta semana de lunes a viernes? Elaborar nuestro menú, ya que de esta forma podemos tener un mayor control respecto a lo que vamos a consumir. No olvidarnos de nuestro queridísimo amigo, el plato del bien comer. Al estar elaborando nuestro menú, recordar estos grupos de alimentos y pues lo que ya hemos hablado sobre qué implica tener una buena dieta, una buena alimentación que sea balanceada, equilibrada y variada. También preferir siempre los alimentos naturales antes que los ya procesados, ya que los procesados tienden a tener una mayor cantidad de grasas, de sales. Entonces siempre preferir lo natural respecto a los cereales, escoger siempre que sean de grano entero, lo más integrales posibles. También escoger frutas, verduras de temporada, ya que no solamente son más ricas y más económicas, sino que tienen una mayor cantidad en minerales y vitaminas. No tenerle miedo a probar cosas que son muy nutritivas, que siempre han estado presentes en nuestra alimentación, ya sea prehispánica, la dieta de milpa y demás cosas que son bastante económicas, como quelites, tlacoyos, frijoles, flor de calabaza, maíz, lentejas y demás. Son cosas que realmente nos aportan muchísimo, muchísimas cosas buenas, son bastante económicas y bastante ricas. Recuerden, por favor, que no necesitamos de estas llamadas superfoods que nos lo venden como lo máximo, como si nos fueran a dar superpoderes, que son carísimas, pero realmente hay cosas muchísimo más económicas que nos pueden brindar hasta mayores cosas que los que ya les mencioné, ¿no? Los superfoods. No se queden, por favor, con la idea de que una dieta correcta, una buena dieta, comer bien, significa comer caro. También a la hora de escoger las carnes, escoger carne magra. La carne magra, que siempre es la que tiene un porcentaje de 90-95%
Igual carnes blancas de preferencia antes que las carnes rojas. También no olvidarnos de nuestras colaciones. Recuerden que las colaciones son los pequeños alimentos que consumimos entre comidas que nos ayudan a saciar un poco el hambre para no llegar a la siguiente comida y llenarnos hasta ya no poder más. Entonces recuerden que es súper importante, ya tenemos un video de snacks, pueden elaborarlos o si no probar con cosas nuevas, tenemos a la mano ahora muchísimo material en internet, entonces pueden igual aventarse, dar una buscada y elaborarla con su familia. La otra, darnos un tiempo de preparar nuestros alimentos. De esta forma podemos tener un mayor control respecto a las porciones y cómo se están elaborando nuestros alimentos. Preferir siempre los alimentos al vapor, no sé, una que otra verdura cruda, ensaladas, a la plancha, las carnes, a la parrilla o al vapor, como ya les mencioné. Y evitar lo frito, rebozado, empanizado. Y a la hora de usar aceite para elaborarlas de otras formas, utilizar pocas cantidades y por favor de oliva no. El aceite de oliva es solamente para aderezar, no es tan bueno para cocinar, bueno, para algo caliente. Mantenernos hidratados es indispensable, sumamente indispensable en esta temporada. Ya saben, de litro, litro y medio, 6 a 8 vasos de agua natural. A la hora de contar nuestra forma de hidratarnos, no cuenta la leche, ni los jugos, bebidas azucaradas, solamente agua natural, tés o infusiones sin azúcar. A la hora de comer, establecer horarios fijos, ya que muchas personas por estar trabajando en casa descuidan mucho a qué hora se alimentan, ¿no? Y es demasiado importante también preocuparnos por nuestra hora de comida, ya que pues nuestra salud es más importante, ¿no? Comer en familia y evitar distractores. Los distractores como televisión, películas o estar trabajando, estar en la computadora haciendo otras cosas, hacen que nos desconcentremos de estar comiendo y pues solemos comer y comer y comer, no nos fijamos en las cantidades y podemos acabar con la olla completa sin darnos cuenta. También respecto a comer en familia, recuerden que es más fácil contagiarle estos hábitos alimenticios, estos buenos hábitos alimenticios a los niños si es que ven a un adulto. Es más probable que un niño de adulto tenga una buena alimentación si ve a sus padres desde pequeño que se alimentan bien y que se preocupan por su salud, ¿no? Bueno, igual evitar los lácteos, lácteos en pocas cantidades y preferir los descremados. Y bueno, esto es todo por el día de hoy, para que también de esta forma puedan convivir con la familia, apoyarlos. Es una forma muy bonita de convivencia, el apoyar desde elaborar los menús, la elaboración de la comida, hasta sentarse en la mesa a degustar lo que hicimos nosotros, ¿no? Y también si nuestros papás están trabajando, pues qué mejor forma de pues agradecerles, de ayudarles, el elaborar nosotros, apoyar un poco, ¿no? Con la elaboración de los alimentos. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. También no olviden que es súper importante el ejercicio. Tenemos múltiples plataformas para poder realizarlo. No hay excusas. Y también es una muy buena forma de convivencia. Esto es todo por la cápsula de hoy. Nos vemos en el próximo video.